7:22. Mientras eso pasa en la política nacional, en las regiones del país, como en el caso de la Amazonía peruana, suceden situaciones de derrame y de desatención también por parte de empresas privadas como también del gobierno. Por ejemplo, Gil Inoak, él es presidente del gobierno territorial autónomo Awajún. Y esto nos va a conllevar a la entrevista por la rotura de una tubería del oleoducto norperuano que fue cortada causando derrame de petróleo, esto en la región Amazonas. Gil Inoak, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, por favor, de lo que está pasando con este tema de derrame. Buenos días. Efectivamente, en la tarde del día 18 ocurrió una ruptura provocada del oleoducto norperuano en el sector Pantam, que es la ruta de Bagua a Sagamiliza. Y nosotros hemos comisionado grupo de personas que están coordinando el Comité de Lucha de la provincia de Condorcanqui para que verifiquen in situ. Nos informa este comité que, de acuerdo a la versión local recogida, este oleoducto ha sido efectivamente la ruptura provocada para deslegitimar la movilización que el pueblo Awajún de Condorcanqui está emprendiendo frente a esta crisis nacional. Ya, ¿y cómo es que se da la rotura? ¿A quién directamente responsabilizan? No se conoce quiénes serían esto, pero por los antecedentes que existen de las rupturas intencionadas, porque esto no es la primera vez, esto ya es por enésima vez, se sospecha de que son las mismas personas que estén metidos, interesados en la contratación de limpieza con la empresa Petroperú. Esa es la sospecha, porque ha venido ocurriendo así. Entonces, aprovechando esta coyuntura y también para deslegitimar esta movilización, ha sido provocado este incidente. Ya, pero este hecho se da de forma reiterada, entiendo, Gil, en el oleoducto norperuano, así como en la región Amazonas y en la región Loreto, por donde pasa precisamente esa tubería. Pero si son responsables las propias empresas que remedian esa tubería ante cada rotura, ¿existe alguna denuncia para que se pueda investigar desde la fiscalía y evitar estar responsabilizando directamente a la población Awajún? Las denuncias, la forma como se canaliza es que la población avisa a las entidades correspondientes, son las entidades correspondientes, las fiscalías son los que deben de investigar, ellos son los autoridades competentes que tienen que emprender esa investigación, pero que yo sepa, las investigaciones hasta ahora, a ninguna de estas rupturas han sido descubiertas quiénes son los responsables. Este es el problema. ¿Qué daños ha generado ese derrame? Este derrame ha ingresado en una quebrada que se llama Chiangos. Y tenemos entendido que está vertiendo mucho petróleo, contaminando el medio ambiente, contaminando el río, que es medio de subsistencia del pueblo Awajún de la zona. Pero esta quebrada desemboca ¿en qué río, Gil? En el río Marañón. En el río Marañón. ¿Y la gente se abastece de peces de la quebrada directamente? Así es, consume, pero también se abastece de peces de la quebrada. Bueno, en estos momentos estamos viendo precisamente, Gil Inoak, parte de este derrame que se ha registrado en las últimas horas, según nos estás indicando, y que afecta a una quebrada que directamente provee de peces, como también de agua, a la población local Awajún. ¿Cuántas comunidades están directamente siendo impactadas por este hecho? Son como una comunidad directamente, ¿no? Y en el Marañón son más de 10 comunidades, no más, son más de, porque eso va hasta Manceriche, o sea,
más de 20 comunidades. ¿Se ha podido seguir el rastro de este petróleo derramado para ver hasta dónde se está extendiendo? No hemos recibido este informe porque se necesita de logística para trasladarse. Esto no se puede hacer así a simple caminar, se tiene que hacer a través de dron o a través aéreo, traslados aéreos, porque son lugares muy accidentados. Y eso también quería preguntarte, llegar a ese punto de la rotura de la tubería, como estamos viendo en las imágenes, ¿cuán complicado es? Porque tenemos que se encuentre ubicado, el corte se habría dado a la altura del kilómetro 390 del tramo 2 de la provincia de Condorcanqui, de este oleoducto norperuano. ¿Es complicado llegar hasta el punto? ¿Es una zona bastante alejada o es una vía transitada? La ruptura misma, tenemos entendido que es de la carretera a media hora. Eso es accesible. Eso es accesible. Por eso es que exigimos que Petroperú, en coordinación con las autoridades locales, ingresen y reparen inmediatamente la parte afectada del oleoducto. Inmediatamente también se realicen actividades de limpieza. Bien, perfecto, Gilinoj. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Gracias por ponernos en mayor contexto de lo que ha pasado con esta rotura de una tubería del oleoducto norperuano que habría sido provocado por una mano intencional desatando este derrame. Muchas gracias por la información alcanzada. Son las 7:29. Vamos a la pausa. Regresamos con el último bloque del programa.